Ahora que mi hermana fue de visita, le encargué algunas y mi hermano Dani me las fue a juntar y me mandó un costal completo. Así que yo, amigas, quise dejar unas al natural, a otras les quise dar este efecto nevado. Miren, así es como se ven al natural, pero con un poquito de pintura. Yo en este caso tenía esta pintura que es entre blanca y gris. Le doy una pasadita con ayuda de una esponja, nada más como en las puntitas, para que se vea como ese efecto nevado, y así es como van quedando. También voy a hacer unas doradas y ahorita les muestro cómo se ven doradas y cómo se ven con este efecto nevado. Y así es como quedan, así queda este precioso efecto nevado y así es como quedan doradas. Y de una vez vamos a estar poniendo nuestro arbolito de Navidad. Estoy bien contenta por ya montarlo, amigas. Ahorita ya es de noche, se acaba de oscurecer, pero ya se me fue todo el día haciendo algunas manualidades, algunos adornos de Navidad, también mi quehacer y en lo que me metí a bañar, pues ya se oscureció. Pero no importa, amigas, el día de hoy vamos a dejar montadito el árbol ahorita en la noche para que mañana temprano ya nada más sea de ponerle las esferas y los demás adornos. Miren, como ustedes pueden ver, ahorita tengo puestas estas cortinas azulitas con blanco y bueno, puse estas porque ya estuve haciendo una limpieza bien extrema aquí en la parte de mi sala. Aspiré el sillón, lavé el piso, lavé mi ventanal, cambié las cortinas. Pero ese video va a salir más después y luego les voy a platicar por qué. Pero bueno, ya vieron ustedes, miren, están puestas estas cortinas, mi ventanal ya está limpio. Lo importante aquí es que les venía a mostrar que ya me compré mis cortinas de Navidad. Miren, aquí tengo estas bonitas cortinas de Navidad, están preciosas, tienen un diseño bien hermoso. Ahorita las van a ver cuando ya las pongamos. Las voy a poner desde una vez ahorita en la noche, montamos el árbol y mañana les seguimos con toda la decoración. Miren qué hermoso diseño tienen estas bonitas cortinas, están preciosas, amigas. No, hombre, yo quedé enamorada, encantada y no lo pensé dos veces, dije, ahora sí me compro mis cortinas de Navidad. Y miren, tiene un diseño bien, bien padre. Miren, tiene ahí a Santa cargando un regalo, el otro en el piso, hasta tiene ahí su pinito de Navidad con su estrella y unas esferas, miren. Ay, no, está bien bonito. Además, lo que me gustó bastante es que el dibujo es como bordado, no es así nada más como pintado, miren, es como bordadito. Ay, no, sí me encantaron muchísimo, muchísimo, amigas. Ahora sí se me hicieron mis bonitas cortinas para Navidad. Y miren, aparte tiene este bonito diseño y a la parte de arriba tiene algunos copos de nieve y también unos regalitos, miren. Y me gustó también porque estos colores pues son los que estamos ocupando, el verde, el rojo, el dorado. Y miren, por la parte de abajo tiene el mismo diseño. Y hasta arriba en la cenefa los regalitos. Y tiene doble forro. Bueno, ahorita sí se ve porque es de noche, pero ya mañana tempranito se las muestro y van a ver que se ve mucho más bonito porque va a entrar más luz.
nuestro pinito ya bien esponjadito, lo que voy a hacer es forrar la cubeta de la base con este papel metálico para que no se mire mal. Así se ve, pero ahorita que le pongamos el pie de árbol se va a ver muchísimo mejor. Voy a colocar este precioso pie de árbol. Miren, tiene un muñeco de nieve y también a Santa. Está bien grande y muy bonito. Y también lo que me encantó es que es en color rojo, pero también tiene ahí algunos destellos en color dorado. Así se ve de precioso este hermoso pie de árbol. Ahora vamos a colocar las series. Miren, compré esta serie con luz cálida. Me gustó así, amigas, porque siento que va a combinar más bonito con las esferas rojas y doradas. Esferas escogimos para este año. Decidí poner nada más esferas rojas y doradas y también los moños rojos y dorados. Así va a ser la decoración de este año. Hace un año fue como multicolor porque todas las esferas fueron de colores, la serie igual de colores, el moño de colores, pero en esta ocasión nada más elegí estos dos colores y también pues vamos a estar poniéndole algunas piñitas. Así que amigas, pues acompáñenme, vamos a decorar ya nuestro arbolito. Aquí tengo las piñas doradas y las piñas nevadas, ya todas tienen ganchito, así que es lo primero que vamos a colocar en nuestro arbolito. Estas hermosas piñas se van a ver preciosas en el árbol, de verdad amigas, me encantó esta idea de hacerlo con piñas y ya era una idea que venía arrastrando desde hace mucho tiempo y ahora que mi hermana fue de vacaciones, ahora el Día de Muertos, le encargué a mi hermano que me mandara unas poquitas y pues él me mandó, les digo, un costal completo, entonces me van a ser de mucha ayuda porque aquí en la ciudad, amigas, una piña te la dan en 10 pesos, entonces imagínense cuánto nos ahorramos ahí en esta hermosa decoración. Además se ve tan bonito, tan natural y es algo que nos regala la madre naturaleza, están preciosas y pues más al natural, también las puedes barnizar como con un poquito de brillo, si no les quieres poner pintura nada más brillo y quedan bien brillositas o también con pintura dorada o blanca, de las dos formas quedan igual muy hermosas porque el blanco hace como ese efecto nevado y las doradas pues pareciera que son como esferas. Thank you.
Conforme le vamos poniendo esferas a nuestro arbolito, cada vez se va viendo mejor. Siento que el color rojo y el dorado son una combinación muy hermosa, así que solamente elegí esos colores para el árbol para este año. Amigas, las piñitas también no me costó nada ponérselas porque ya nos habíamos adelantado a ponerle estos ganchitos. Miren, a como les estoy mostrando aquí, compré una cajita de estos ganchos que son para colgar esferas. Mi esposo les fue poniendo un mini clavito a las piñitas y ya después en ese clavo le fuimos enredando estos pequeños clips o estos pequeños ganchitos y ya así quedaron como una esfera, ya fácilmente las fui poniendo. ¡Bravo! Miren nada más hermosas ya cómo se va viendo el árbol. Ya tiene todas las esferas. En total le puse 60 esferitas. Y también le vamos a estar poniendo estos bonitos moños en color dorado y otros en color rojo. Los de color rojo dicen Merry Christmas y los dorados nada más traen como unas ramitas doraditas. Vean qué preciosos nos quedaron. Estos los hice yo misma. Ahorita más adelante les voy a mostrar cómo se hacen. Miren, hice 6 piezas porque solamente compré 3 metros de listón dorado y 3 metros de listón rojo. De cada metro te sale un moñito de estos, un moño por cada metro. Y miren, aquí tengo los otros 4 y pues vamos a ponérselos aunque sea enfrente. ¿Y se acuerdan de nuestro precioso muñeco de nieve que nos regaló nuestra amiga Mónica? También lo vamos a poner en el árbol para que decore aún más bonito. Las patas se le hacen larguitas o cortitas, como tú lo quieras poner. Finalmente, así fue como nos quedó nuestro bello arbolito de Navidad. Me encantó la decoración, las piñas, las esferas, la serie. Todo combinó súper bien, miren. Ya nada más me falta la estrella, pero la estrella la encargué y aún no me llega. Por eso fue que ya no compré otra, pero más después se la vamos a estar poniendo. Y ahora vamos a hacer otra hermosa decoración que vamos a colgar en la pared. Necesitamos un poquito de hilo de este de yute. Miren, pueden ser los metros que ustedes quieran o para la pared que ustedes quieran adornar. Por ejemplo, yo compré estas 3 botitas. Miren qué bonitas están. Me costaron 27 pesos cada una. Entonces sentí que estuvo bien porque me salía más caro hacerlas. Y bueno, estas 3 las vamos a colgar junto con estas piñitas nevaditas, porque ya ven que al árbol le puse puras doradas, entonces estas nevadas me sobraron bastantes. Y pues para no guardarlas ahí, vamos a utilizarlas para esta bonita decoración. Vamos a hacer del lazo como si fuera un tendedero, como si fuera una lía, y lo vamos a dividir en 3 partes, y vamos a estar poniendo una bota en la orilla, una bota en medio, una bota en la otra orilla. En mi caso que nada más compré 3 botas, pero si ustedes tienen 5 botas o más, le pueden poner una aquí en medio, otra aquí en medio, y entre cada bota vamos a colgarles piñas. Se ve este tendedero de piñas con botas, se ve precioso, amigas. Es algo bien sencillito, pero decora bien hermoso nuestra pared. Así ya no está como que tan solita esa pared, ya está ahí con algún adorno. Y pues como está atrás del árbol, se ve precioso, ¿a poco no? Y una decoración bien sencillita que yo creo que cualquiera la podemos hacer para decorar nuestras paredes.
Ahora, hermosas, vamos a hacer una hermosa corona para nuestra puerta, muy fácil de hacer y también con bien poquito dinero. Miren, fui a comprar un espagueti de estos de los que se ocupan para aprender a nadar. Está un poco largo y también yo lo escogí en color negro para que así como que no resaltara mucho el color del espagueti. Entonces, si ustedes pueden conseguir un color un poquito oscuro para que no se vea como que tan encendido el color, es mejor. Este me costó 20 pesitos, entonces miren, aquí le vamos a cortar como por aquí para hacerlo un poco más pequeño porque el mío sí está bastante largo. La intenté pegar con silicón, pero se despegaba igual a cada rato. Miren, aquí tiene el silicón, pero no, le ganaba la fuerza. Entonces, le estuve uniendo aquí con alambre. Miren ahí como Dios me dio a entender, unos pedacitos de alambre para que se sujetaran las dos puntas y así quedara el círculo para nuestra corona. Y miren, compré esta guía navideña en la tienda de Parisinas. Es de esta que tiene ya incluido como alambrito, miren, como alambrón, y que también le puedes ir abriendo sus ramitas. Las ramitas igual traen como alambrón porque las puedes moldear para abajo, para arriba. Entonces esta es la indicada para hacer nuestra corona. Creo que son 2 metros, entonces yo creo que nos va a alcanzar muy bien. Esta tuvo un precio de 49 pesos todo este tanto, así que yo creo que sí nos alcanza. Entonces les paso el dato para que ustedes la vayan a conseguir. Yo la encontré como guía navideña. Para hacer esta corona realmente es bastante fácil, simplemente tenemos que ir moldeando esta guía navideña en forma del círculo e irla poniendo sobre nuestro espagueti flotante. También la ventaja de hacerlo con este tipo de espagueti flotante es que puedes ir enterrándole los clips para ir añadiendo esta guía con el espagueti. En mi caso fui cortando unos trocitos de alambre y ya con esos trocitos de alambre ir presionando muy bien hacia la espuma del espagueti y la guía navideña y así quedara bien fija y la hiciéramos así en forma de círculo. Pero igual le puedes ir atorando algunos clips, algunas grapas o incluso hilo transparente. Aquí ya tengo colgada la corona, miren, así es como está en verde. Claro, la vamos a ir llenando un poquito más para que no se vea tan así tan solita. Y vean, encontré estas Nochebuenas también en la tienda de Parisinas. Trae bastantitas, entonces yo lo que voy a hacer es írselas quitando así para írselas poniendo a toda la corona, miren. También aquí tengo estas cerecitas, miren, son unos ramitos como de cerecitas. Igual se las vamos a ir poniendo ahí a un lado de las Nochebuenas para que se vaya mirando pues más mejor. Thank you.
También vamos a hacer un moño para nuestra corona, un hermoso moño. Van a ver ahorita cómo va a quedar. Miren, aquí tengo este listón decorativo de Navidad. Dice Feliz Navidad. Tiene una camioneta con unos arbolitos o unos pinitos ahí. Tiene algunos copos de nieve. Está súper bonito. Encargué dos piezas. Miren, estos son de 2 metros cada uno. Y pues vamos a necesitar ahorita uno nada más. Ya después veremos dónde ponemos este. Y vamos a armar nuestro hermoso moño. Vamos a necesitar 3 cintas. Miren, esta mide 33 centímetros y estas dos 55 centímetros. Estas dos deben de ser de la misma medida y esta pues tiene que ser un poco más cortita. Y estos moños también son muy fáciles de hacer, los puedes hacer con el listón que a ti más te guste, del color que a ti más te guste. De esta manera también hice los moños que le pusimos al arbolito de Navidad. Miren, las dos cintas más largas que cortamos, estas son de 50 centímetros, las vamos a añadir, miren, una punta con la otra con un poquito de silicón y después las vamos a doblar bien por mitad y vamos a meterle a la mitad un poquito de hilo con una aguja. No sé si me doy a entender muy bien porque ya saben ustedes que soy malísima para explicar, pero de todas maneras miren, les grabé el paso a paso para que si no me entienden explicándoles con la voz, pues ahí se vayan dando cuenta de cómo lo hice. Debe de ser un mismo hilo para ambos listones. Miren, aquí ya le estoy metiendo al otro listón que igual ya le pusimos silicón, o sea, ya lo cerramos con silicón. Y ahorita lo único que hay que hacer es jalar el hilo para que se vaya arrugando el centro y así quede el centro de nuestro moño. Ya que lo arrugamos súper bien jalando el hilo, miren, le vamos a dar unas 1000 vueltas más o menos. No se crean, amigas, unas cuantas vueltas para que no se nos vaya a desamarrar. Y entonces sí le hacemos un nudito ahí y ya cerramos, le cortamos el hilo, perdón. Sí, ya que le dimos varias vueltas a nuestro hilo, le hacemos un nudo y cortamos el exceso de hilo y entonces sí nos ponemos a esponjar nuestro listón. Ya que tenemos ese paso listo, vamos a pasarnos con el segundo paso. Aquí tengo la tira que corté de 33 centímetros, es la tira que cortamos más pequeña. Y ahora sí, miren, lo doblamos por mitad nada más como para que se marque ese doblez. Y ahí en el centro le pasamos igual una aguja con un poquito de hilo para hacer el mismo procedimiento que anteriormente con las dos cintas. Tenemos que arrugar el centro, miren, así ya le metimos algunas puntaditas, le arrugamos el centro y esta la vamos a estar poniendo en las dos cintas que añadimos anteriormente, como para que estas sean las patitas del listón, para que sean sus colitas. Igual le hacemos algunas vueltas y ya por fin le hacemos un nudo, le cortamos el exceso de hilo y miren, así nos queda. Ya por fin o finalmente tenemos que sacarle unas cejitas, unas patitas a los listoncitos, miren, para que se vean así coquetones, más bonitos. Y nada más hay que doblarlo por mitad, le cortamos así esquineadito y así quedan estas hermosas patitas. Miren qué precioso queda este moño. Y así pueden hacer muchos, muchos moños de diferentes tamaños. Si lo quieren más pequeño, pues cortan las cintas más pequeñas. Si lo quieren un poco más grande, cortan las cintas más grandes. Si lo quieren de 6 puntas, cortan otra cinta de más. Vean, qué bonito quedó. Le ponemos un poquito de silicón por la parte de atrás y listo, lo pegamos en nuestra corona. Este va a ir así, miren, puesto aquí en la corona. Me gustó así nada más con el moñito. Y ahorita ahí arriba del moñito le vamos a poner también un ramito de cerecitas rojas. También conseguí este bonito letrero que dice Feliz Navidad. Yo lo quería en español que dijera así Feliz Navidad, pero no encontré nada más. Encontré este que dice Merry Christmas. Entonces este vamos a ponérselo también a la corona. Ahora vamos a poner nuestra bonita corona, vean qué hermosa nos quedó. Igual, amigas, ustedes anímense a hacer esta bonita corona. Le pueden poner ustedes Nochebuenas rojas, le pueden poner el listón de otro color. Ya le dan ustedes su toque personal, su estilo. Y, amigas, miren, me encantó, pero decidí ponerla por acá, por el lado de acá adentro, pues para que la disfrutemos nosotros y se vea aquí bonita dentro de la casa. Porque siento que si la pongo del lado de afuera, como que no la vamos a disfrutar. Y está bellísima, amigas, como para
no disfrutarla. Así que decidí ponerla aquí en la puerta, pero por el lado de aquí adentro. Igual ahorita se las muestro del lado de afuera, del lado de adentro, para que ustedes vean cómo se ve y se animen a hacerla. Miren qué bonita se ve aquí en nuestra puerta, se ve preciosa, amigas. Del lado de afuera igual se ha de ver súper bonita, pero la voy a dejar aquí adentro. Vamos a hacer una hermosa manualidad que es un centro de mesa. Se va a ver precioso para su comedor o para su mesa de centro. Miren, vamos a necesitar algunas cositas. Por ejemplo, voy a estar utilizando principalmente una tablita o una maderita redondita. Puede ser la tablita que ustedes tengan en casa. Puede ser una como esta, puede ser una como esta. O una maderita rústica, nada más que sea redondita. En mi caso voy a necesitar esta. Y miren, por aquí tenemos unos pinitos mini. Yo conseguí estos, miren, venía el par, pero le voy a quitar las esferas para dejar nada más el puro pinito. E igual las esferas las vamos a estar ocupando para nuestra manualidad. Por aquí tengo esferas mini también bien pequeñitas. Estas son en color dorado y por aquí tengo unas en color rojo. También vamos a ocupar estas piñitas, miren, estas piñitas mini. Vean qué preciosas están. Vamos a ocupar algunas tal vez. Y también un poquito de este relleno para almohadas. Compré un metro de varilla de plástico, miren, este lo encuentran en la tienda de Parisinas, me costó 3 pesos el metro, así que aquí es un metro. Algunas lucecitas de estas bien pequeñitas, miren, estas dan luz cálida, se va a ver súper padre. Y también vamos a ocupar un muñequito, miren, en este caso yo conseguí este Santa, pero ustedes pueden conseguir un Santa diferente, un muñeco de nieve, algunos renos. El primer paso es poner la varilla así en forma de curva sobre la tabla, pero yo lo intenté pegar varias veces con silicón y se caía cada rato. Así que bueno, yo les muestro la realidad para que a ustedes les quede igual súper bien y lo intenten a la primera. Miren, yo estuve utilizando de estas grapitas pequeñitas que traen clavitos. Le clavé una de este lado y una de este lado y ahí perfectamente se sostiene la varilla. Miren, queda bien, bien fija y con el silicón se me estaba cayendo a cada rato. Así que bueno, con las grapitas sí queda súper bien. Ay no, amigas, y cómo batallé con intentar pegar la varilla de plástico de los dos extremos de la tabla. Con un poquito de silicón no quedaba hasta que le puse estas pequeñas grapitas. Entonces se sostuvo súper, súper bien la varilla. Una vez el primer paso, nos vamos a pasar con el segundo paso, que es pegarle a toda la tabla un poquito de relleno para almohadas o algodón, de este que sea blanquito, blanquito como la nieve, porque va a simular como si fuera nieve. Le vamos a pegar muy bien alrededor a modo de que ya no se vea la tablita y quede así bien esponjadito. Miren, y así vamos a ir amarrando todos como hacer una especie de que fueran globos. Miren, estas que traían el cabezal pues fue muy fácil amarrarles el hilito, pero estas que le quitamos a los arbolitos pues nada más traían el orificio, así que con un poquito de silicón se quedan fijos todos estos hilitos y miren, así tienen que quedarnos.
Y como pueden ver, ya estamos pegando las esferas, las vamos a poner sobre la parte de arriba de nuestro arco. Esto va a ser para que se vean así como unos globos. Los vamos a pegar con los hilitos colgando hacia la parte de abajo. De preferencia comenzar por las esferas un poco más grandecitas. Seguida de eso, irle acomodando ahí las medianas y las más chiquitas. No hay un orden para pegarlas, amigas, ahí como Dios te vaya dando a entender. Solamente tienes que ir mezclando los tamaños, unas grandes, unas medianas, unas chiquitas, y miren, así de hermosas quedan. Después unimos todos los hilitos de nuestras esferas para pegárselas en la mano a Santa. Aquí tengo ya mi Santa, le voy a poner un poquito de silicón por la parte de abajo para ponerlo sobre la nieve, o sea, sobre el relleno. Y ya una vez que lo tengo ahí sobre el relleno, vamos a unirle todos los hilitos en la manita y ahí en la mano le voy a poner unas cerecitas rojas y una esferita color dorada chiquitita. Estas esferitas chiquititas son de unicel, así que la corté por mitad y ahí le pegué la mitad para que se viera así como ese pomponcito dorado. Y ya después, miren, agarro un ramito de cerecitas con una piñita pequeña y se la pego en un rinconcito de la madera. Ahora vámonos con los arbolitos. Ya se acuerdan que yo conseguí 4 árboles del mismo tamaño, pero yo los quería de diferentes tamaños para que se vieran más bonitos. No encontré de diferentes tamaños, así que miren, así vamos a estar haciendo un árbol para que se vea más grande. Le corté el tronco a un arbolito y lo uní con uno completo, así hacemos un árbol más grande. Y la puntita que le cortamos a ese arbolito va a ser el arbolito más pequeño. Y miren, así hacemos el efecto de que un árbol sea más grande y otro más chiquito. Ahora, amigas, una vez que ya los pusimos aquí atrás de Santa, vamos a irle enredando estas bonitas lucecitas. Estas están bien finitas, bien pequeñitas y casi no se ven. Se las voy a enredar por todo el arco, por los globos, por la nieve, por los pinos, y ahorita van a ver cómo se ven. Espero explicarles bien, y si no, de todas maneras les quise grabar el paso a paso detalladamente para que ustedes me entiendan súper bien y lo puedan recrear. Y así es como nos quedó nuestro hermoso centro de mesa. ¿A poco no nos quedó hermosísimo? Hasta parece que lo hubiéramos comprado ya hecho. Las invito y los invito, amigas, para que ustedes mismas se puedan hacer su bonito centro de mesa. Lo pueden hacer con diferentes cositas, por ejemplo, con renos, Santa Claus, muñequitos de nieve, con lo que a ustedes más les guste, esferas de otro color, ya esa creatividad de ustedes. Yo nada más aquí les dejo esta bonita idea, o si la quieren recrear igualita, pues también se va a ver precioso. Este Santa y más accesorios así como renitos, muñecos de nieve, también los encuentran en Waldo's. Este lo encontré en Waldo's en 39 pesitos, así que estuvo súper bien, amigas. Miren, yo como no tengo mesa de centro aquí en mi sala, pues lo voy a poner allá en la barra, pero si tuviera una bonita mesa de centro así en la sala, pues lo pondría también en la mesa de centro, pero bueno, ya se los dejo a ustedes si es que lo recrean. Vamos a colocarlo para ver cómo se ve. También, miren, encargué estas bonitas etiquetas. La verdad, les voy a ser sincera, yo pensé que eran un poco más gruesas, pero son bien delgaditas, miren, son como de cartón, pero están bonitas, tienen diseños bonitos. Miren, casi me salió de a peso cada una, porque me mandaron como 5 plantillas de estas con muchas etiquetitas. Miren, con estas puedes etiquetar regalos, frasquitos de galletas
Y aquí tienen su orificio para meterle un lacito que aquí trae, miren. Entonces les digo, si vas a hacer regalos o algo así, pues bien que puedes etiquetar con estos bonitos adornitos, con estos pinitos. Y pues trae muchos y diferentes diseños. Pero yo las voy a agarrar para decorar las escaleras. Miren, les voy a mostrar. Y miren yo lo que hice con estas bonitas etiquetas. Las fui poniendo en un lacito de yute y el lacito lo fui poniendo en esta parte del barandal de las escaleras. Y se ven bonitas, son algo chiquitas, pero como que sí dan vista, miren. Aparte yo ahí tenía un pedacito de serie color morado y ahí se la fui enredando y si se dan cuenta también fui metiéndole los foquitos a donde tiene el orificio para meter el lacito y así miren, se van prendiendo. Más en los pinitos se ven más bonitas porque pareciera que es su estrella del pino. Y les digo, están chiquitas, pero es una decoración sencillita aquí para las escaleras. Y así le fui poniendo a toda esta parte. Pero aún nos falta decorar todo el barandal de la parte de arriba. Y para eso le voy a poner escarcha y otros bonitos accesorios. Así que pues vamos a decorar por la parte de arriba. Compré dos tiras de escarcha en la tienda de Waldo's porque ahí están a precios más accesibles. Por ejemplo, estas tiras tienen 2 metros y están en Waldo's en $29.90, en 30 pesos. Y en Parisinas un metro me costó 30 pesos, así que sí está súper mejor ahí en la tienda de Waldo's. Yo me compré dos tiras de 2 metros cada tira, entonces se hacen 4. Yo creo que muy bien que nos va a alcanzar para el barandal de la parte de arriba. Le voy a enredar escarcha y otros accesorios para que se vea bonita. Hermosas, ya le fui enredando toda la escarcha a todo el barandal hasta la parte de abajo. Miren, sí me alcanzaron los 4 metros muy bien. Y ahora miren, aquí le voy a ir colgando algunos muñequitos de nieve, unos santas, unas galletitas de jengibre, porque aquí tengo estas bonitas decoraciones que las pusimos hace un año. Pero pues como ya no las ocupé el día de hoy para el arbolito, pues las voy a estar poniendo colgadas así en la escarcha. La próxima decoración es esta. Vamos a vestir nuestras macetas de Santa. Necesitamos papel metálico color rojo, unas hojas de papel color negro y una hoja de foamy color plata. Con el papel metálico vamos a forrar nuestra maceta, ya sea grande, chiquita, la maceta que ustedes vayan a forrar. Y después con la hoja negra vamos a cortar una cintita, esta va a ser para su cinturón. Le pegamos la cinta de hoja color negro así alrededor de la maceta como si fuera un cinturón. Después con nuestra hoja de foamy vamos a recortar un cuadrado o un rectángulo dependiendo el tamaño de su maceta. Y en medio le vamos a hacer un rectángulo también. Ese rectángulo se lo vamos a retirar para que quede el hueco y así parezca un cinturón o la hebilla de un cinturón.
Le pegamos dos pedacitos de cinta por la parte de atrás para este pegarlo sobre el cinturón negro y así quede el vestuario de Santa. Quedaron estas macetitas, quedaron hermosas, amigas, y es una decoración bien sencillita que le podemos hacer a nuestras macetas, a nuestras plantitas. Es una decoración bien económica, bien accesible para todos y que fácil podemos hacerla. Y vean qué bonitas se ven vestidas de Santa las macetitas. Se ven preciosas, se van a quedar por todo este mes de que nos falta de noviembre, el mes de diciembre y a lo mejor hasta el 6 de enero. Miren. Y así es como quedaron las escaleras con estos bonitos muñequitos, miren. Se ven preciosas, preciosas, miren. Ya así todo en conjunto con la serie por la parte de abajo, esas etiquetas. Se ve muy bonito, miren, también esa parte. Y es que las macetas se ven bien coquetas, así a como las forramos. Y aquí en nuestra cocina voy a poner esta bonita decoración que dice feliz. Miren qué bonita está, esta sí la compré ya hecha, esta la encontré en Coppel, que igual me salió en 50 pesos porque tenía 50 pesos de dinero electrónico. No sé si ustedes sepan de eso. Y bueno, yo me ahorré esos 50 pesos por el dinero electrónico que ya tenía ahí acumulado. Este costaba 100, ya nada más di 50 pesitos. Y este lo quiero colocar arriba de mi campana. No va a llevar mucha decoración la cocina por esto mismo de que pues luego la grasa de la cocina y todo eso. Nada más voy a poner esta bonita decoración aquí en esta parte de arriba de la campana. Miren. Así, algo chiquito, sencillo, pero que se vea ahí presente la Navidad. E igual se ve, miren, reflejado en el microondas todo lo que pusimos aquí en las escaleras. Si nos hacemos así, también se ven las macetas. Entonces ahí le ayuda a la decoración. Y pues ya vemos en el avanzar de los días, si pongo más decoración aquí en la cocina, pues ya les estaré mostrando. Pero por mientras, miren, así es como se va a quedar. Thank you.
voy a salir por mi esposo, amigas, porque llegó de trabajar y no se llevó llaves, así que le voy a abrir el portón. Y ahorita que regresemos, él va a ser el primero en entrar y ustedes van a ver su reacción. Ay, se quedó increíble.